En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezca siempre con todos ustedes. Amigos y hermanos, hoy es el cuarto domingo del tiempo de Pascua. Hoy es domingo, día en que Cristo resucitó, y qué bueno poderlos saludar a todos ustedes a través de la Arquidiócesis de Manizales en esta Eucaristía en la que oramos por cada uno de ustedes y con las que queremos conectar especialmente también con todas las personas que nos conectan desde Iberoamérica, especialmente España y toda la colonia que hace parte de, digamos, la colonia latina en Europa, en los distintos países de Europa. Por eso esta Eucaristía es celebrada un poco más temprano. Amigos y hermanos, vamos a ofrecer la Eucaristía especialmente en este cuarto domingo por cada uno de los pastores de la Iglesia Católica. Hoy es el Domingo del Buen Pastor. Encomendamos al Papa Francisco y con él a los cardenales, a los obispos de todas las latitudes de la tierra y especialmente a nuestro administrador diocesano, el Padre Efraín Castaño, y con él a cada uno de los sacerdotes. Vamos a pedir perdón porque también ustedes, como yo, somos pastores, ustedes de sus familias, de sus trabajos, de las responsabilidades que Dios les ha asignado, y por eso es importante que pidamos perdón. Gracias, Señor, porque tú vienes en este momento a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos muestras la realidad de nuestra vida. Señor, perdónanos porque a veces hemos sido descuidados, porque a veces no hemos brindado el tiempo de calidad que merecen nuestros hijos. Hemos sido descuidados con las responsabilidades familiares, con la ternura, con las palabras de afecto, con el cariño. Señor, hoy nos vas a hablar fuerte a través de tu palabra. Y por eso queremos, Señor, que nos des las herramientas, que nos des el amor que necesitamos para enfrentar nuestra vida. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor.
piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales, para que la humildad del rebaño llegue a donde ya lo precedió su glorioso pastor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo a las autoridades judías, jefes del pueblo y ancianos del Sanedrín, puesto que nos toman declaración para averiguar cómo ha recibido este hombre inválido el beneficio de la curación, sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que ha sido por la invocación del nombre de Jesucristo Nazareno. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó entre los muertos, y gracias a él este hombre se presenta sano ante ustedes. Jesús es la piedra que ustedes los arquitectos desecharon y que ahora resulta ser la piedra angular. De ningún otro se obtiene la salvación. No existe bajo el cielo otra persona cuyo nombre pueda salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren qué amor tan grande nos ha tenido Dios Padre. Quiso que nos llamáramos sus hijos, y realmente lo somos. Si el mundo no sabe quiénes somos, es porque tampoco sabe quién es Él.
queridos míos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión dijo Jesús: yo soy el buen pastor, y un buen pastor expone su vida por las ovejas. El que solo trabaja por la paga y no es pastor, como no son suyas las ovejas, ve venir al lobo y huye, abandonando las ovejas. Y llega el lobo y hace estragos y las dispersa. El que solo trabaja por la paga no tiene interés por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Como el Padre me conoce a mí y yo no conozco al Padre, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Además, doy mi vida por ellas. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Ellas escucharán mi voz y se hará un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida y así puedo recobrarla de nuevo. Nadie me la quita contra mi voluntad. Yo la doy libremente. Tengo poder para darla y también para recobrarla. Este fue el encargo que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Amigos, hoy vamos entonces a escudriñar un poco las lecturas de la Palabra de Dios, porque nos van a enseñar a ser buenos pastores. Esta homilía yo la quiero que ustedes la escuchen como si yo me la estuviera predicando a mí, la estuviera predicando a los compañeros sacerdotes. Un poco de pronto va a ser un poquito talladora, pero es necesario hablar de eso. Y también a todas las personas que tienen pastoreo. Es decir, usted también es pastor, lo dije ahora al comienzo, usted también es pastor porque usted tiene un hogar y usted es padre o madre de unos hijos, pastorea a sus hijos. Usted es profesional y de pronto tiene en su empresa o donde trabaja personas a cargo, o docente. Imagínese la responsabilidad que tiene un docente hoy en día de pastorear a sus alumnos. Y es más, usted puede ser hasta conductor de servicio público en una buseta, de un taxi, y usted tiene la responsabilidad de llevar a esas personas y de ser testimonio de Cristo ahí donde está. Quiero comenzar hablando de quién es un pastor en Israel. ¿Cómo les parece que ser pastor en tiempos de Jesús es uno de los oficios más, digamos, pequeños, de poca monta? El pastor no es una persona importante en la organización social de Israel. Al contrario, encuentran a los pastores hasta tenían mala fama por boquisucios, como en la cultura antioqueña, en la cultura nuestra, lo que llamábamos los arrieros, que el que arrea, pues a veces arrea con vulgaridad. Entonces eran un poco descuidados porque tienen que dormir en un lugar y en otro llevando las ovejas. Entonces era muy, digamos, una clase trabajadora que hacía parte, un poquito excluida, digámoslo así, como para sintetizar. Y Jesús se deja llamar buen pastor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aquí hay una gran enseñanza con la que quiero comenzar. El mundo de hoy nos estimula porque tenemos que aparecer, porque de alguna manera tenemos que ser influencer, porque de alguna manera tenemos que tener fama, reconocimiento, y muchas veces somos inflando y inflando y inflando a través de
consejitos, autoayuda, frases bonitas, tú puedes, tú eres capaz, tú has nacido para triunfar. Pues hoy nos dice el Señor que también en lo sencillo, también en lo humilde, haciéndolo bien, también en lo anónimo, también en cuando no somos reconocidos, cuando de alguna manera podemos ser hasta no consultados, ahí también el Señor puede darte las características, porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. No tiene que esperar uno tener fama, reconocimiento para decir ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer. También en lo escondido, Dios mira y Dios premia en lo escondido. ¿Recuerdan ustedes cómo Mateo dice, cuando vayas a orar, cuando vayas a hacer caridad, cuando vayas a hacer penitencia, hazla en lo escondido porque el Padre que te ve en lo escondido te premiará? Entonces Jesús no se presenta, hubiera podido decir, yo soy el buen rey que gobierna a su pueblo. No, yo soy el buen pastor. Y va a empezar a darnos unas características del pastoreo. Primera característica del pastoreo que encontramos en el capítulo 10, hoy versículos 11 y 18. Primera característica, el pastor es una persona entregada. El pastor no puede ser una persona de alguna manera acomodada, perezosa. El pastor no es una persona tampoco activista. No estoy hablando de que es un activista. De pronto a veces pueden haber personas que se mueven mucho y que mantienen en una locura moviéndose como para dar la sensación de movimiento, pero no construyen nada. No es un visajoso, no es un farachoso. El pastor es una persona entregada, es una persona 24/7. Pero atención, 24/7, pero tú tampoco puedes estar como mirando a ver qué hacer esos 24/7. Porque hay personas que se enojan con uno cuando lo llaman y quiero que venga, quiero que haga esto, quiero que haga esto. Venga, mi amor, yo tengo una agenda. Venga, yo le respondo a Dios, yo no le tengo que responder a ti. Pero ustedes se dan cuenta cuando un pastor es entregado, cuando un pastor es responsable, cuando un sacerdote verdaderamente o prepara sus homilías, atiende al pueblo de Dios. En tiempo de pandemia no dejó que el lobo se comiera las ovejas de su parroquia, sino que dijo, bueno, aquí qué hay que hacer. Y ha buscado medios, inmediatamente empezó con los protocolos, se ha hecho sentir en las comunidades, ha buscado a las ovejas. Y entonces el texto inmediatamente dice, ¿cuál tiene que ser de lo que se tiene que cuidar el pastor si verdaderamente quiere ser un pastor entregado que da la vida por las ovejas? Y es el pastor, le estoy hablando a los sacerdotes, a mis compañeros, pero también le estoy hablando a todos los que tienen un oficio de pastoreo, y es, no podemos ser materialistas, no podemos ser metalizados. El diablo a nosotros los sacerdotes se nos mete por los bolsillos, ha dicho el Papa Francisco, y no hay nada que le haga más daño a un sacerdote que la avidez por el dinero. Cuando el dinero termina siendo el motivo por el cual yo trabajo, la paga, se lo estoy diciendo a todos, la paga termina siendo el centro de la vida, el dinero, el conseguir, el poseer cosas, pues inmediatamente el dinero trae tantas cosas buenas. Uno con dinero puede comprar, gastar, pasear, despilfarrar, y pues, uno termina, ¿para qué me van a importar las personas si yo lo que necesito es platica para hacer, para mis gustos o para mis deseos? No. Por eso, y esto es muy importante, por eso si tú eres fiel católico, tú tienes que vigilar como fiel católico que el padre esté bien en su parroquia, que no le falte nada para que él no vaya a tener como excusa el dinero que tiene que conseguir porque está faltando. No. Tú eres católico, tú eres una persona que participa a través de las ofrendas, de los diezmos, que el Padre, y ustedes se lo tienen que hacer, Padre, usted es importante para nosotros, nosotros queremos que al llegar a esta parroquia se sienta bien, que la economía de la parroquia esté bien, que el templo esté bonito, ¿qué necesita? Pintura, parlante, micrófonos, ¿qué necesita? Para que ejerza bien su pastoreo, el carro está bien, las llantas están bien, pero una de las realidades que tengo que decirle, es que muchas veces los párrocos llegan, la parroquia está un poco desvencijada, está un poco, y no hay dolientes.
Mis amores, el párroco estará con ustedes 5, 6, 7 años, 10 años. Después se va, ¿y qué queda? La parroquia, el cuidado de la parroquia, el cuidado de las cosas de la parroquia tiene que estar en cabeza de los laicos. Y ahí hay un cambio de mentalidad pastoral, hay un cambio que le tenemos que pedir a Dios en este camino de construcción sinodal, que los párrocos se desgastan mucho y doy testimonio que se desgastan porque tienen que estar ocupados de las tejas, de las goteras, de la pintura, de tantas cosas que ustedes, si tienen sentido de pertenencia, deben cubrir. Padre, no se preocupe que yo pago eso. No le doy la plata, pero mándeme, le consigo los trabajadores. ¿Qué necesita para que usted verdaderamente esté pastoreando? Para que usted verdaderamente se pueda dedicar a lo que tiene que dedicarse, que es al cuidado y al pastoreo de las ovejas. Entonces no olviden, no hay peor desgracia en un ministro, no hay peor desgracia en un padre de familia, no hay peor desgracia en un educador, en una persona que tenga pastoreo, que solamente tenga en su mente y en su corazón el Dios Mamón, el signo pesos. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando y ustedes tienen el Espíritu Santo y saben detectar cuando hay felonía, cuando hay avidez. Mucho cuidado. El sacerdote debe vivir dignamente. Y dignamente es que debe tener su ropa, su alimentación, vivir dignamente. También es muy, muy feo. Ojalá que ninguna de las personas que esté aquí conmigo esté con esa actitud de que ve que el padre tiene un computador bueno, un celular bueno, de pronto tiene una ropa bonita y usted empieza a criticarlo por eso. No, debe vivir dignamente. Pues por supuesto que nunca con extravagancias, nunca, nunca de alguna manera como, sí, fanfarroneando, pero dignamente. Pero sigamos entonces en la claridad. Un pastor muchas veces no es pastor porque está contando monedas. Un pastor no es pastor porque está pensando en qué voy a conseguir, cómo me voy a organizar, qué tengo que comprar, qué es lo que quiero. Bendito sea Dios, los va a ver, los vas a encontrar, no los juzgues, ora por él, pero ese perdió el camino. Perdió el camino porque el camino nuestro no tiene nada que ver con las posesiones materiales. Yo soy el buen pastor, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo conozco a las ovejas. Un buen pastor es alguien pendiente de pastorear a las personas y por lo tanto tiene que ser entregado, debe verdaderamente interactuar. Una de las cosas que estamos en esta renovación que llamamos el camino sinodal es que siempre se había creado como una distancia. Y yo se los digo con amor, porque a veces las personas, por el amor que nos tienen o por la reverencia que nos tienen, empiezan a elevarnos. No, mis amores, el sacerdote es como un hermano mayor. El sacerdote simplemente es un guía. El sacerdote simplemente está para caminar con ustedes. Es otro cristiano. Es muy importante que ustedes sepan, el sacerdote es otro cristiano. Y por eso ustedes lo tienen que convidar. Por eso ustedes muchas veces con amor tienen que exhortarlo. Decirle, Padre, hace mucho tiempo no viene a nuestra comunidad. Padre, quisiéramos encontrarlo, queremos invitarlo, alarlo, invitarlo, integrarlo. Esa visión de que el sacerdote es como un pequeño gamonal en un pequeño palacio que es la casa cural, aislado del pueblo de Dios, eso va en contra de toda coordenada del Evangelio. Tiene que ponerse las botas pantaneras y tiene que estar en la cumbancha. Tiene que untarse de pueblo, tiene que oler a oveja, tiene que ser sencillo y es duro, porque entre más uno se meta en el barro, ustedes lo tallan a uno más y ustedes le exigen a uno más. Y ustedes terminan a uno corrigiéndolo, a veces con sarcasmo, a veces con una corrección fraterna, pero es necesario, es necesario. Pero nunca olvidar que la labor del pastor, y con esto concluyo, es llevar a las personas a Cristo. El pastor, y en este caso los sacerdotes, no somos un fin
en nosotros mismos. Nos convertiríamos en personajes. La gente lo ve a uno como un personaje, a mí me choca que me vean como un personaje, porque yo soy una persona. Yo tengo que reconocer que yo he metido las patas tantas veces, de tantas maneras. Yo soy consciente, no me lo tienen ustedes que decir, que muchas personas se sienten defraudadas. Yo soy consciente de que muchas personas que llaman, que me piden un favor, que les celebre una misa, que les reciba un matrimonio, que atienda esto, les tengo que decir que no. Y les tengo que decir que no, porque a veces no tengo tiempo por fragilidad, porque a veces no me dan las fuerzas. Pero el pastor, cuando ve que está sobrecargado, se queda tranquilo. Y le dice a esas personas, no olviden que hay otros pastores que te pueden ayudar. No tengo que hacerlo yo todo, pero sobre todo, Cristo es el pastor. Yo soy un pastorcito, porque el verdadero pastor es Cristo. Y Cristo siempre está para ti. Siempre va a estar en el sagrario. Por eso los sacerdotes, si algo podemos hacer en este momento de la historia, ser maestros de oración. Porque si les enseñamos a orar a ustedes y ustedes aprenden a orar, ustedes ya van a decir, al sacerdote lo voy a buscar cuando sea estrictamente necesario. Porque hay muchas cosas que yo puedo solucionar frente al sagrario. Hay muchas cosas que puedo solucionar en la oración. Hay muchas cosas que puedo solucionar, no con el sacerdote, que es para cosas específicas, verdaderamente importantes, sino que en mi comunidad, en mi movimiento, he encontrado a una persona iluminada, a una persona que ha caminado. Y a ese hombre espiritual yo le puedo hacer estas consultas y evitar atosigar al padre que está muy ocupado en la parroquia. Tantas cosas que tendríamos que y que podemos hoy aprender del pastoreo y sobre todo de ser buenos pastores. Pidámosle, con esto termino, pidámosle a Cristo que envíe pastores a la iglesia según su corazón. Pidamos y roguemos por cada uno de los sacerdotes de sus parroquias. Exprésenle el cariño, el amor real y concreto hoy a cada uno de los sacerdotes que ustedes conocen con una pequeña oración y si tienen la oportunidad con un pequeño mensaje de WhatsApp o con una pequeña llamada. No nos gustan, y yo se los digo y me hago vocero de los pastores, no nos gusta que nos llenen el WhatsApp de un mundo de imágenes que ustedes le mandan a todo el mundo, hasta ya uno se da cuenta, imagen reenviada muchas veces. Estimula mucho cuando alguien se toma un minuto para decirle, Padre Cristian, lo quiero mucho, abrazo y bendición, usted es importante para mí. Porque se nota que es personalizado, porque se nota que toca la carne y toca los huesos. Lo otro es muy formal, lo otro es como aquel que le compró 14 esquelas el Día del Amor y la Amistad para su novia, para sus novias, porque compró 14 esquelas que decían para mi único amor. Y el amor eran 4, 5, 14. Entonces, que el cariño sea real, que el cariño sea verdadero y también es necesario, y este tiempo de pandemia nos lo ha exigido, que si hay que hacer corrección fraterna, que si hay que estimular, que si hay que mover un poquito el pastor para que cuide a su rebaño, pues lo tendremos que hacer. Amén. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de la Santísima Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Levanten sus manos derechas. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Hacemos nuestra oración de los fieles en este domingo. Cierras tus ojos, levantas tus manos. Te presentamos, Señor, a la Iglesia Católica con el Papa Francisco. Nos unimos a todos los obispos, a todas las diócesis del mundo. Te presentamos muy especialmente en este día a nuestra arquidiócesis, a nuestro administrador diocesano, el Padre Efraín, a quien
en el futuro llegará a ser el arzobispo. Bendice, Señor, a todos los ministros, sacerdotes, confesores, a cada uno de los que tú has llamado, a los seminaristas, a las religiosas, padres de familia, educadores, docentes, a cada una de las personas que tiene a su cargo personas, responsabilidad de personas. Señor, que nosotros disfrutemos y gocemos en lo que tú has llamado a hacernos, que seamos apasionados, que el dinero sea una consecuencia, pero no una consecuencia para la que nosotros vivamos. Permite que nos gocemos y nos alegremos en nuestro servicio, Señor, a la humanidad. Te presentamos a los gobernantes. La situación de Colombia es una situación tremenda. Se escuchan vientos de división o nuevos, porque siempre ha habido mucha división. Pero tú tienes en tu mano, Señor, el gobierno de los pueblos y por lo tanto gobierna tú, Señor. Dale a los gobernantes lo que necesitan. Dale sabiduría, ciencia divina para que puedan gobernar con santidad. Te presentamos muy especialmente a los que están en la prisión. Te presentamos a los que están enfermos de COVID, a los que están sufriendo de otras dolencias, a los marginados, a los pobres, a los que vagan porque no hay pastores. La Sagrada Escritura dice: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Señor, reúne a ese rebaño disperso. Una característica que se me olvidó comentar, que dice el Evangelio, y era que hay ovejas de otro redil y que el pastor tiene esa responsabilidad. El pastor no solamente se queda con los calienticos, con los que están en el fogoncito, sino que también va y busca a los alejados, es compasivo con los excluidos del mundo, es un hombre de diálogo. El pastor es un hombre no que crea muros, sino que crea puentes, que tiene que estar dispuesto a hablar con todos, aún con los contradictores, aún con los enemigos de la iglesia. Es un hombre que tiene una gran capacidad de escucha, que no es beligerante, que no es sectario, sino que al contrario es profesional del amor y ama a todos sin exclusión de nadie. Debería amar más a los excluidos del mundo, a los MN de esta sociedad. Bendice, Señor, nuestras intenciones, preséntale tus intenciones, dile al Señor: Señor, ayúdame a pastorear, ayúdame a ser un buen pastor, ayúdame a ir siempre adelante guiando mi familia, mis responsabilidades. Todo esto te lo presentamos a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Yo te ofrezco mi vida. Yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor.
Oremos, amigos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de esta antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso yo a ti te canto, a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso yo a ti te canto, a ti, Santo de Israel. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Vamos a compartir con cariño el saludo de la paz. Cordero. Quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Señor. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Santo, Santo, yo te exaltaré, mi Señor y Rey. Aleluya, has venido aquí para hacer todo nuevo, Emmanuel, mi Jesús, nunca me dejarás, mi buen pastor. Mi buen pastor, estás cuidándome, Emmanuel, 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 Emmanuel. Oremos. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. No olviden entonces ese mensajito, ese abrazo personalizado para los pastores de la Iglesia Católica, para los seminaristas, para todas las personas que ejercen esa labor de pastoreo. A las 12 del mediodía tenemos la Eucaristía Mayor desde la Catedral Basílica con el administrador diocesano, el Padre Efraín. No olviden también que todos los días tenemos misa de 7, el pan de la palabra, tenemos la hora milagrosa. Esta semana vamos a estar con un contenido especial, venimos haciendo un curso de demonología, angelología católica, pero vamos a entrar en una semana de oración intensa por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, como para hacerle fuerza a esa necesidad que tiene la Iglesia. Así que muy conectados a la hora milagrosa toda la semana a las 3 de la tarde. Mañana, por supuesto, misa. Vamos a tener la misa con la coronilla desde la catedral. Y de martes a viernes vamos a tener una hora milagrosa especial orando por las vocaciones. Oremos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el poderoso nombre de Jesús, pueden ir en paz. Dame la fe, Señor. Sí, oh sí,
En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa.